Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión del Club de Lectura del año. Como todos sabemos, estamos leyendo el ¿Qué tal? Lo primero que vamos a hacer es ¿Qué tal os ha ido vuestro fin de semana a Spades, Galicia? Bien, pero con lluvia y frío. Asprona, Albacete. ¿Qué tal ha sido vuestro fin de semana? Y Bien, ese puente bien. Con frío. Entre Caminos, ¿qué tal ha sido este puente? Muy bien, pero muy fresquito. Y yo estaba acabando un puzzle que estaba haciendo de 1.000 piezas. La Vega, Cantabria, ¿qué tal ha sido vuestro este puente tan largo de diciembre? Muy bueno, ha sido súper bueno. Hemos descansado. ¿Qué tal, Mónica, el puente? Muy bien. Asociación Fuensanta. Para entrar en la reunión tenéis que activar el micrófono. El micrófono que hay abajo, que tenéis abajo en el ordenador. Para entrar en la reunión. La cantera. Aspaces, Salamanca. ¿Qué tal ha ido vuestro fin puente ese de diciembre? San Juan de Dios de las Palmas. ¿Qué tal ha sido el puente este de diciembre? ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Bien. Ahora lo que vamos a es perdonar. Ahora lo que vamos a hacer es, todo el mundo sabe que hemos leído una parte del cuarto capítulo del Principito. Ahora lo que vamos a hacer es leer por donde nos quedamos el anterior día. El anterior día para leer la última parte del Principito. Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador, como siempre, para que lo leáis el cuarto episodio. Lo voy a compartir en mi escritorio. Cuando me digáis, se ve en la pantalla. Sí, Sí. Lo que se estoy ve. buscando es el capítulo. Nos quedamos en la página esta, en la Parece. página 43 del cuarto episodio. 43. 43. Bien. Voy a empezar, voy a ver si se ha conectado alguien más o no. Bien, ¿quién quiere empezar primero? Aspades Espadas. de Espadas. Galicia. España de Galicia. Empiezo yo, Antonio. Sí. El planeta número 4. El hombre de negocios que compraba estrellas. Y el planeta número 4 vivía un hombre de negocios. Cuando el principito llegó, estaba sentado y hacía cuentas. Tenía un cuaderno
apagado entre los labios. Página 45. Asprona, Albacete. La siguiente. El principito nunca renunciaba a una pregunta. Así que no. Es página 44, Asprona, Albacete. ¿44? Sí. Ah, que solo 45. Vale, Trini, ¿vale? Sí. Vale. Es el nombre. La tengo yo compartida en el escritorio. Vale, de acuerdo. Pues venga, va a empezar Trini. Sí. El hombre de negocios estaba tan concentrado que no levantó la cabeza de su... cuentas cuando el principito le dijo: buenos días, tres más dos son cinco, buenos días, siete más cinco son doce, siete más cinco son doce. Principito, tu cigarrillo está apagado. Hombre, 7, 15 más 7 son 22. No tengo tiempo para encenderlo. La suma total es de 501.622.000. No me molestes con tonterías. Soy un hombre tan serio y tengo mucho trabajo. 2 y 5 son 7. Ahora va a leer la cantera. Salamanca. Acércate, lee en alto ya. El hombre de negocios estaba tan concentrado que no se levantó. No, el principito, 45. Página 45. Ya tengo la pantalla compartido. Puede leer así también. No, denunciaba la pregunta, así que insistió. ¿500 millones de qué? De negocios se levantó la cabeza. Ha visto este planeta desde hace 54 años y durante este tiempo solo me ha molestado 3 veces. La primera vez fue hace 22 años, a lo mejor con su espantoso ruido. Cometí 4 errores en una suma. La segunda fue hace 12 años. Tuve un ataque de reumatismo. Me hace falta más ejercicio, no tengo tiempo para moverme. Tercera vez, ahora mismo, tú y tus preguntas, ¿qué estás diciendo? Ahora, Mónica, te toca a ti. Voy. ¿500 millones de qué? El hombre de negocios se dio por vencido. 500 millones de esas cositas que se ven en el cielo. Principito, ¿de moscas? Hombre de negocios, no, de esas cositas que brillan. Principito, ¿abejas? Hombre de negocios, no, cositas doradas que vuelven locos a los perezosos. Principito, estrellas. Hombre de negocios, eso es, estrellas. Hombre de negocios, 501.622.631, para ser exactos. Yo soy serio y exacto. Ahora entre caminos, Salamanca. Sí, la página 47. Dígame. ¿Y qué haces con tu madre estrella? Preguntó el principito, que nunca renunciaba a una pregunta. Nada, por feo.
No, yo necesito un rey que lo guarde todo. Los reyes no poseen, los reyes reinan. Es muy diferente para que te sirve tener estrellas, para ser rico, y para que te sirve ser rico, para comprar otras estrellas. El principito pensó que el hombre de negocios se parecía un poco al vendedor. Tampoco entendía su razonamiento. Ahora te... San Juan de Dios de Las Palmas, página 48. San Juan de Dios de Las Palmas, ¿se me escucha bien? Veo que tiene problemas. Voy a dar el turno a otro club, que es el Centro Club de Lectura La Vega, de Cantabria. ¿Cómo puedes poseer estrellas? ¿Qué haces con ellas? Cuando encuentras un diamante que no es, no puedes llevarte las estrellas. Perdona, ¿se te ha cortado? No, baja un poquito, porfa, que no se ve todo. Sí, es... a ver, No, el texto. Ya, ¿le veis? Baja un poquito. Estoy en la página 48. No sale. No, está compartida. Sí, pero no se ve más. No se os ve bien. Antonio, lo que te está diciendo es que no se, se ha quedado a medio de leerla, que subiera la página para arriba. Sí, vale. Vale. Aquí. Es la página 48. Que no la vemos. ¿No la veis? No. Espera, que vuelva a compartir pantalla. ¿Se ve ahora? No. Ahora estoy compartiendo. Sí, ¿Cuándo aviséis? ¿Cuándo se ve avisar? Vale. ¿Se ve ahora? Ahora ya se ve. Sí. Sí. Ahora le toca a La Vega. Sí, pero tienes que subir la página. Subir la página. Estoy en el principio de la página 48. Sí, ya, sí, se lo ha leído ya. Eso lo hemos leído, sí. Sí. Bajar un poco. Sí. Avisadme hasta dónde os habéis quedado. Vale, aquí, sí. Vale. Dice el principito, cuando yo poseo una flor, puedo cogerla, pero tú no puedes llevarte las estrellas. Dice, no, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que poseo, después meto un papelito en un cajón y lo cierro con llave. Ahora página 49.
Club de Lectura Fuensanta de Castilla-La Mancha, ¿tenéis, os ha resuelto el problema del micrófono y del audio? Sí, bien, sí. Creo que se han conectado más gente. A ver, Fundación Persona Zamora. Buenas tardes. Hola, Antonio. Hola, ¿cuántos sois? Seis. El padre Cegri, Valladolid, ¿cuántos sois? Buenas tardes. Padre Cegri, si no se os escucha bien en el micrófono, podéis escribir en el chat cuántos sois y todo. Fundación Persona Zamora, mira, recopilamos. Estamos leyendo El Principito, el cuarto episodio, el final y cuarto del cuarto episodio. Y ya unos clubes de lectura ya han leído una parte de este capítulo. Si queréis, os podéis leer vosotros ahora. O lo comparto con mi ordenador. Vale. Está aquí. Yanira. Sí. Principito, y eso es todo. Hombre de negocios, es suficiente. El Principito pensó que poseer estrellas era divertido y poético, pero no serio. El Principito y las personas grandes tenían una idea muy diferente sobre qué son las cosas serias. Principito, yo poseo una flor y la riego todos los días. También poseo tres volcanes, que los hollino todas las semanas. Yo soy útil para mi flor y para mis volcanes, pero tú no eres útil a las estrellas. Ahora leo Gustavo. El hombre de negocios quiso contestar, pero no encontró respuesta, y el Principito se fue de ese planeta. El Principito pensó que no sabía, que no había ya ayuda. Personas grandes son muy raras. Ahora, espera, San Juan de Dios, de Las Palmas. Voy a ver lo que pasa. Me está solicitando control. San Juan de Dios, de Las Palmas. ¿Tenéis problemas con el chat, con el audio? Estamos leyendo El Principito. Padre Cegri, Valladolid, buenas tardes, ¿qué tal? Veo que eso. Perdonar. Ya no me dio en la planeta número 5. Sí, ahora te toca a ti el planeta número 5, entre caminos. Voy a empezar aquí. Sí. ¿Quién es? ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Me puedes comenzar a leer Aspace, entre caminos, Salamanca? Sí. El planeta número 5 era muy extraño. Era el planeta más pequeño de todos los que he visto. En el principio solo había espacio para una farola y un farolero. Espera que lo bajo un poco más. Asprona, Albacete, os toca a vosotros. Vale, ahora dale, Miguel Ángel. Y es todo, es suficiente. Pensó que poseer estrellas era divertido y poético, pero no serio. El Principito a las personas grandes
tenía una idea muy diferente sobre qué son las cosas serias. Yo poseo una flor y la riego todos los días. Perdona, en la página 51. Ah, la 51. Perdón. Es verdad, sí. Tienes razón. Sí, estoy con la pantalla compartida. Vale, perdona. Sí. Empieza. El farolero apagó la farola. El principito se acercó y preguntó: buenos días, ¿por qué has apagado las farolas? Porque es la norma. Buenas noches. El farolero volvió a encender la farola. ¿Por qué has vuelto a encender? Porque es la misma. Es la normal. La norma. No lo entiendo. No hay nada que entender. Es así. Buenos días. Ahora le toca Aspase la cantera. El farolero se secó el sudor de la frente con un pañuelo de cuadros rojos. De una pieza terrible. Antes que apagaba la farola por la noche. Y ahora la norma ha cambiado. La norma es la misma. Pero no me dejan un problema rápido. La noche yo le doy un segundo. Dura solo un minuto. No tengo ni minuto de descanso. No tengo minuto de descanso. Hace más que un millón. Estamos hablando más de un mes. Es cierto, tengo son 30 días, buenos días. Al principito le gustó que el farolero sea tan fiel a la norma. Ahora, Aspades, Galicia. Aspades, Galicia, os toca a vosotros ahora mismo. Os podéis acercar al micrófono para que se os escuche mejor. Sí. ¿Escuchas, Antonio? Sí. Bueno, soy Pilar de Aspades. El principito recordó que un planeta podía moverse para ver una puesta de sol. Siempre que quería, le dijeron el farolero: tu planeta está pequeño, ¿qué puedes recordarlo? Recorrerlo entre pasos. Si caminas despacio, puedes perseguir el sol y descansar sin encender y apagar la farola cada minuto. Eso no me ayuda mucho. Dormir es lo que me gusta en la vida. Que nada, que mala suerte. Sí que mala suerte. Buenas noches. Y el farolero apagó la farola. Mónica, te toca a ti. Dime, voy. El principito se preguntó: ¿para qué sirven una farola y un farolero en un farolero en un planeta donde no vive nadie? Y pensó que todos los demás le sirvarían. El rey, el vanidoso, el bebedor y el hombre de negocios. Pero es el único que no existe. Su oficio tiene sentido, que se preocupa de algo diferente a sí mismo. El principito se fue de ese planeta y suspiró triste por detrás del farolero. Es el único hombre que le gustaba como amigo.
pero su planeta es realmente muy pequeño, no cabían los nos. Todo esto se decía al principito. Había una cosa que el principito no se atrevía a admitir. Lo que más le gustaba era el planeta. Había 1440 puestas de sol cada 24 horas. Ahora, planeta 6. Os toca a la Vega a leerlo, de Cantabria. Planeta 6. El geógrafo que no exploraba. El planeta número 6 era un planeta 10 veces más grande que el planeta del farolero. En este planeta vivía un señor que escribía libros enormes. Ahora os toca a Fundación Persona Zamora. Vale, Verónica. Cuando el señor vio el principito, exclamó: ¡Qué bien! Cuando el principito estaba casado, se sentó sobre la mesa reposada. Resopló. ¿Sigue Serafina? Sí. El señor le preguntó dónde venía, pero el principito no le contestó. En vez de eso, preguntó: ¿Qué es eso? ¿Qué es ese libro? ¿Qué hace aquí? Soy teógrafo. Sí, Antonio. ¿Qué es principito? ¿Qué es un geógrafo? Un geógrafo es un sabio que sabe dónde está. Ahora toca a ver, ahora me toca a mí. Por ejemplo, el principito echó un vistazo a su alrededor. Nunca había visto un planeta tan magnífico. Principito, tu planeta es muy bello. Tiene océanos. Geógrafo, no puedo saberlo. Principito, y tiene montañas. Geógrafo, no puedo saberlo. Principito, y tiene ciudades, ríos y desiertos. Tampoco puedo saberlo. El principito estaba decepcionado. El principito, pero tú eres geógrafo. Geógrafo, sí, pero no soy explorador. El geógrafo es demasiado importante para ir de aquí para allá. El geógrafo recibe a los exploradores y toma nota de lo que han visto. Voy a ver si se ha conectado alguien de aquí, de algún club de lectura. San Padre Cegri. Sí. ¿Estáis vosotros ya conectados? Sí. Sí, os toca ahora mismo a vosotros. Espera que... Sí, ahora os toca a vosotros. En la página... Esta, la página 58. La tengo compartida. Cegri, padre Cegri, ¿estáis conectados? Sobre la moralidad, le explorarlo, porque para que no haya errores en los libros de geografía. Por ejemplo, si un explorador bebe mucho, puede ver una montaña dos veces. El principito pensó que el reveló el planeta 3 no sería un buen explorador. El
Hola, hola, explicación. Si el explorador es de fría, si el descubrimiento se genera. ¿Vais a verlo? No es demasiado comprendido, le ordenó explorador, que me trajera pruebas. Por ejemplo, si que explorador descubre por una montaña muy grande, me tiene que traer piedras muy grandes. Ahora vamos a ver. San Juan de Dios de las Palmas, ¿estáis disponibles? Me para hablar. Entonces pasamos a otra vez al club Fuensanta. ¿Estáis disponibles vosotros? De Castilla-La Mancha. Entonces pasamos a Aspades de nuevo, que lea. A Aspades, Galicia. Hola, Antonio, ¿me escuchas? Sí. De repente, el geógrafo se emocionó y dijo a Principito: tú vienes de muy lejos, eres explorador. ¿Cómo es tu planeta? El geógrafo había uno de sus sacó punta al lápiz. Los relatos de los exploradores se escriben con lápiz al principio. Cuando el explorador trae pruebas, el geógrafo los escribe de nuevo con tinta. El principito empezó a descubrir su planeta. Mi planeta es muy pequeño. Tengo tres volcanes. También tengo una flor. No tomo nota de las flores, porque es lo más lindo, porque las flores son efímeras. ¿Qué significa la palabra efímera? Ahora, a Asprona, Albacete. Vale, Enrique. Vale. Página 60. Estamos aquí, vale, lo está compartiendo. El holografo no respondió a la pregunta y siguió explicando. Geógrafo, los libros de geografía son los más valiosos, nunca se pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano pierda su agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas extremas. Repito, ¿qué significa la palabra primera? Repitió el principio que no había renunciado a una pregunta en toda su vida. Geógrafo significa que puede desaparecer en poco tiempo. Necesito mi rol, puede desaparecer dentro de poco. Geógrafo es bastante seguro. El principito pensó que su rol era enfermera. Solo tenía sus espinas para protegerse y él había dejado sola. Ahora os toca a la cantera Salamanca. El principito Anastasia, pero encontró valor al seguir su viaje y le preguntó al geógrafo: principito, ¿qué me aconsejas que visite? Geógrafo, ve
habitantes de tierra. Tiene mucha fama. Y en principio se marchó mientras estaba en su club. ¿No? Mónica. Te toca a ti, Planeta 7. El planeta 7, la Tierra. El último planeta que visitó al principito fue la Tierra. Os voy a contar algunas cosas de la Tierra que el principito todavía no conocía. La Tierra no es un planeta cualquiera. En la Tierra hay 111 reyes, incluidos los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de bebedores, 311 millones de vanidosos. En total, en la Tierra hay unos 2 millones de personas grandes. Para que os hagáis una idea de lo grande que es la Tierra, os diré que necesitan un ejército de faroleros. Antes de que existiera la electricidad, claro, había casi medio millón de faroleros. Ahora te toca Entre Caminos. Salamanca. Ahora os toca Zen Club de Lectura La Vega de Cantabria. 64, ¿no? Sí, la 64. La verdad es que he exagerado un poco. La Tierra es un planeta muy grande, pero los hombres no ocupamos tanto. Si todos los hombres de la Tierra se ponen de pie y están apretados, caben en la isla más pequeña del Océano Pacífico. Si contáis esto a las personas grandes, seguro que no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho espacio. Se creen muy importantes, como los baobabs. No intentéis convencerlas. Es un esfuerzo inútil. Bueno, hemos terminado el capítulo número 4 y ahora mismo os voy a hacer unas preguntas sobre acerca de lo que hemos leído a los clubs de lectura. Bien, la pregunta comienza el club de lectura Aspadés. ¿Quién vive en el planeta número 4? A ver, ¿quién vive en el planeta 4? El hombre de negocios. Correcto. ¿Cómo estaba el hombre en este planeta? Asprona Albacete. En el planeta 4. Pues
fuerte. Sentado y hacía cuentas. ¿Quién vivía en el planeta número 5? La cantera, Salamanca. El farolero. Sí. ¿Cómo gira este planeta? ¿Cómo gira este planeta? ¿Rápido o despacio? Rápido. Bien. Ahora, ¿quién vive en el planeta número 6? Fundación Persona Zamora. El geógrafo. Ahora, Mónica, ¿qué es un geógrafo? Mónica de Antequera. Sí, un sabio. ¿Qué hacen los geógrafos? Pues que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Correcto. Ahora, en el planeta 7, ¿quién empieza a encender las luces en la Tierra? Los faroleros. Entre caminos, Salamanca. Encienden las farolas por turno de distintos países. Uno de los vagabundos que acaba en el planeta Tierra, que es mucho más fácil, porque parece que es como vayan de paleta. Ahora, otra pregunta es, ¿quién termina por encender las luces por la noche en el centro Club de Lectura La Vega? ¿Quién termina? ¿Quién termina de encender las luces por la noche en el capítulo número 7? Sí. En el capítulo 4 en el planeta Tierra. Sí. No nos acordamos. Os voy a dar una pista en la pantalla. Bien. Y está aquí. ¿Quién termina, por ejemplo? ¿Quién les sigue? Por ejemplo, los siguen los faroleros de América del Norte y América del Sur. El Polo Norte y el Polo Sur. Sí. Muy bien. Bien. Ahora otra pregunta para el CEGRI de Valladolid. ¿Dónde cabrían todos los hombres que hay en el planeta Tierra? ¿Dónde cabrían? En una isla más pequeña. No sé. ¿Lo puedo repetir? Sí. ¿Dónde cabrían todos los hombres en la Tierra si se ponen de pie y están apretados? No lo sé. Os voy a dar una pista. Está en la página 64 del libro. Oseo panérico. De cristal. Correcto. Está todo curado. Es el de cristal. Bien. Ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tal os ha parecido este capítulo tan largo desde el principio? Asociación Aspadés Galicia. Nos ha parecido a nosotros, nos ha gustado. Vale, pues ahora lo decimos.
Me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Os ha gustado, Asprona, Albacete, este capítulo? Sí, mucho. Sí, mucho, Antonio. Antonio. La cantera, Salamanca, ¿os ha gustado ese capítulo? Mónica, ¿te ha gustado este capítulo? Sí, a mí me ha parecido muy interesante los personajes y las historias. Entre Caminos, Aspace y Salamanca, ¿os ha gustado ese capítulo? Sí, me ha gustado y muy interesante, porque va de un planeta a otro. Ha sido muy bonito. El Centro Club de Lectura La Vega de Cantabria, ¿os ha gustado este capítulo? Nos ha gustado, pero a alguna persona le ha parecido un poquito largo. Uh-huh. Fundación Persona Zamora, ¿os ha gustado este capítulo? Sí. Sí. Muy entretenido. Muy entretenido. El Padre Cegris Valladolid, ¿os ha gustado este capítulo? Sí. Un poco largo. A mí también me ha parecido un poco largo. En la cantera, Aspace, Salamanca, ¿os ha gustado este capítulo? Bien. Bueno, ya hemos hecho la ronda de preguntas y ahora os voy a hacer una pregunta. La próxima, ¿conocéis el programa Zoom? No. ¿No conocéis Zoom? Yo sí. Sí. ¿Conocéis alguno del programa Zoom de reuniones? No. 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 Era para mejorar un poco el club de lectura y la conexión gracias a ese programa. Si queréis. Si no, mantenemos las reuniones por Skype a partir del año que viene. Por aquí, vale, como siempre. Vale. Bien, ahora os voy a hacer una pregunta. Hemos inauguramos página de Planeta Fácil. La hemos puesto un poco nueva. La hemos reformado un poco. Voy a cerrar aquí para que lo veáis. La página de Planeta Fácil. Para que la veáis. ¿Se ve? No se ve aún nada. No. Voy a compartir el escritorio otra vez de nuevo para que la veáis. ¿La veis ahora? No. Te sigue sin ver. Sí, sí. Sí. Bien. Bien. Bueno, está cargando. Ahora, ¿veis la página? Ahora mismo hemos reformado la página de Planeta Fácil. En el futuro, dentro de unas semanas, aparecerá una sección que es blog literario. ¿Qué quiere decir esa sección de blog literario? En que vosotros podéis publicar en esa página de Planeta Fácil vuestros relatos literarios, que los que queráis hacer y todo. Es igual que lo que hicimos hace ya un año y pico con el reencuentro de mis sentimientos, que fueron unas cartas hechas por unas personas con discapacidad intelectual de plena inclusión en Andalucía. Bien, en esa sección de blog literario, cuando aparezca, os daremos una píldora de cómo hacer vuestros relatos literarios para que los podáis colgar vosotros en la web de Planeta Fácil y para que luego os lo podamos difundir en cada boletín mensual de Planeta Fácil. ¿Se entiende bien lo que he dicho? Sí. 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 Sí.
Si lo que va a aparecer aquí, en esas cinco secciones que ves aquí, va a haber una opción que se llame blog literario. Y en blog literario podréis publicar vuestros relatos, vuestros cuentos literarios que deseéis. O que, y que podáis escribir entre todos y vosotras juntos. Vale. Sí. Vale. Sí. Vale. Pues bueno, como sabéis, este es el último club de Planeta Fácil del año que hemos tenido hoy. El próximo club de lectura de Planeta Fácil o lo difundiremos a través del Twitter de Plena Inclusión. La fecha del primer club de lectura de Planeta Fácil de 2020. Y en esa fecha leeremos el quinto episodio del Principito. Empezaremos a leer la página. Vamos a recapitular la página que vamos a leer del Principito. Cuando regresemos de las Navidades y de Navidad. Y la página va a ser la página 65. Okay. Del Principito. A partir del año que viene, en enero, las fechas de Planeta Fácil, de las reuniones del club de lectura, o las publicaré en esta web de Planeta Fácil. Todas las fechas del club de lectura del año 2020 serán publicadas en la web de Planeta Fácil. Serán publicadas en la sección del club de Planeta Fácil. La tendréis las fechas de las próximas sesiones de 2020 aquí en club de lectura. ¿Pero ya no lo mandaréis al correo? Sí. Vale. Sí, la vamos a mandar en el correo. Vale. Sí, en el correo, a vuestros correos os llegará la información y todo de las reuniones. Antonio, entonces va a ser igual que ahora, ¿no? Nos mandáis un correo, sí, sí. La hora y el día en el cual nos vamos a reunir. Va a ser lo mismo que ahora, prácticamente. Vale, de acuerdo. Ah, sí. Pero de momento aún no lo sabes. Aún no sabemos las fechas que se van a poner el año que viene. Pero van a estar, puestas aquí en el club, en la sección de club, todas las fechas. Venga, de acuerdo, gracias. Sí. Antonio, disculpa, nos despedimos, que nosotros nos tenemos que ir. Vale, bueno, os deseo a todos los participantes de aquí, que estáis ahora mismo, os deseo unas felices fiestas a cada uno de vosotros. Os deseo un 2020 cargado de felicidad, amor y felicidad. Y que nos deseemos veros el año que viene con a todos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. 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 Feliz de verdad.